recibimos con un fuerte aplauso a Iván González de Rancho El Huizache y todo su equipo de trabajo. Venga fuerte el aplauso, mi gente del Zapote, Michoacán. Que se escuche, sí señor, la ganadería joven, ganadero joven. La ganadería que ha llegado poco a poco por méritos propios, por su trabajo que ha demostrado en las diferentes plazas de toros. Ahí está, bienvenido señor Iván González de Rancho El Huizache. A papá Dios y a María Santísima, Virgen de Guadalupe, este es el Zapote 2023, muchachos. Que nos brindan son medicamentos, tratamientos, transporte y traslados para los pequeños. Te pedimos nos apoyes con un donativo, el cual será de gran ayuda para las niñas y niños de Michoacán. Síguenos en Facebook. Venga, entonces le ponemos el marco musical. ¡Marta, sí, señor!
empleo a mi público. Con respeto al público y porque queremos que todas las jugadas se den, así lo vamos a hacer. La mascota lo está viendo, la mascota lo está analizando. Vamos a ver, Nico, a los trompos, a las pintas y los todos vamos a darse cuenta. Ahí está el expreso, se llama Nico, viene por ese giro, el reinete, el rebanido del diablo, se va, se queda. Que hay en la República Mexicana, esta que tenemos, una de las más importantes. ¿Dónde anda Sabrita, Rosas, Fidel? Únicamente quiero, para no hacerla tan cansada, comisionados, gracias también, porque hay muchísima gente que está en la Unión Americana que decía, no, queremos que se jueguen los toros. Es la verdad feo como está el piso. Ya no es apto, ni para usted como ganadero, para sus toros, para los jinetes. Sin embargo, se dio, bendito sea Dios, nos queda un toro. ¿Por qué no me le dan un aplauso? Véngase Martín Carrillo, si estará ya bien. Para no hacerla tan cansada, un fuerte, pero fuertísimo aplauso para Rancho El Huizache y los Reyes de Jalisco. ¡Fuerte que se escuche una diana, muchachos! ¡Eso! ¡Saludazos, Iván! ¡Ahí está! ¡Vaya papelazo hiciste en el zapote! ¡Sobre los celulares! ¡Bien atentos! ¡Bien atentos a esa caja metálica! Iván, así se saludan, se abrazan. Otro aplauso público. La Diana, otra Diana, por favor, muchachos, bristas de Michoacán. Vamos a Dios de esta manera, Señor. Le damos gracias por habernos dejado salir libre y eso. De los lomos de los toros que he montado en esta tarde. Es el día de hoy. Yo he caído. Ha sido en contra de mi voluntad o porque el poder del toro ha sido superior a mí. Pero caigo, Señor, como tú caíste tres veces antes de ser crucificado. Te levantaste para entregar la vida por mí. Y ya crucificado en la cruz, fuiste bajado para el tercer día vencer a la muerte y llegar a triunfar. Hermoso público, le lleve sano y sano a su lugar de origen. A mis padres, a mi esposa, a mis hijos,
que dé la fuerza necesaria. Siempre cuando yo salgo a trabajar, él siempre espera la peor y la más desagradable de las noticias, Señor. Y cuando llega mi última hora, cuando tú me llames a rendir cuentas allá, entonces todas las tardes serán de triunfo y gloria para mí. Cuando llegue a la puerta de los cielos, la toque y detrás de ella yo escuche tu voz diciendo: buenas capas, buena gente, vengan los cabezales de mis valientes, que tu monte le dando por buena. Amén. Una vez más, a nombre de la comisión, mil gracias. Y vamos a regalar un aplauso a San Isidro Labrador. Adiós, Pali, y a la Santísima Virgen de Guadalupe, la Diana. Y esto es el Zapote. Come on.